Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos una vez más en este bonito programa donde recomendamos películas, series y pues ahí lo que se nos vaya ocurriendo, se nos vaya atravesando, ¿no? Pues hoy quisimos hacer un especial solicitado por varios conocidos. Dijeron, pues, ¿por qué no hablas de esto, de esto, de esto? Bueno, ya. Al fin, aquí está el especial, ¿no? Ahorita decimos de qué es. Pero pues espero que estén bien, que pues les guste el programa también. Si tienen alguna sugerencia, pues aquí no olviden dejar su comentario. También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver la repetición de este programa. Y si prefieren escuchar los podcasts, pues estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, en iVoox, en iHeartRadio y en Amazon Music. O sea, hay muchísimas plataformas de podcast disponibles donde pueden escucharlos. Y bueno, también está en la página, ¿no? www.acusticaradio.com.mx, y por ahí están los apartados de los programas donde están las listas de reproducción de de los podcasts. Y bueno, después de todo esto, ahora sí, pues habíamos tenido una plática donde pues me decían, ¿por qué no hablas de Kotaro? ¿Por qué no hablas de Kotaro? Muchos van a decir, ¿qué demonios es un Kotaro? Y pues bueno, es una serie que está en Netflix, pero bueno, ahorita platicamos de esta, ¿no? Déjenme, les comparto la portada. Y comenzamos. Yo creo que, por cierto, la otra semana vamos a hablar de un tema más serio y más, pues sí, serio, ¿no? Porque pues, es un mes importante. Así que, pues vamos a ver. Al fin, aquí está Daniel. Al menos sí estás, porque luego piden un especial y lo hago y no está, y después empiezan, ¿cuándo vas a hablar de esto? Y pues ya se pasó el especial, ¿no? Pero no lo escucharon y no lo vieron. Bueno, fuera de reclamos, pues esta serie de Netflix que se llama Kotaro Vive Solo, no es nuevo en la historia, porque, pues, bueno, el especial es anime y live action. Los live action son cuando los hacen pues, con personas reales. Y sí existe una pues, serie que pues es de Kotaro Vive Solo. Es del 2021, está en live action. No sé si lo pueden encontrar por ahí en línea, ya saben cómo está todo el movimiento. Pero también pues está la versión de anime, que pues es más fiel a la historia original, ¿no? Fiel me refiero también a los dibujos, ¿no? Porque, bueno, ya saben que luego cuando hacen el casting, pues siempre hay variaciones, ¿no? Pero bueno, en fin, esta historia, pues es una historia, podemos decir bonita, pero a la vez es una historia, pues, fuerte, ¿no? Porque habla de temas bastante, bueno, son temas importantes, la verdad, que se tienen que hablar. Y pues digamos lo que es como, no podemos decirlo tutorial, pero también es como reconocer ciertas señales de cuando los niños tienen pues maltrato infantil, ¿no? Y por ejemplo, había una parte, bueno, ahorita mencionamos eso, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata la serie, ¿no? Pues Kotaro es un niño de 4 años que se muda a un edificio, y luego, luego para, digámoslo, pues darles a conocer con todos los vecinos o saludar a todos sus vecinos, regala cajitas de pañuelos. A todos ahí van a tocarles y, hola, soy Kotaro Sato, y soy el nuevo vecino del departamento y tal, ¿no? Y bueno, al que saluda primero es a su, pues, vecino de al ladito, ¿no? Que es Karino. Y bueno, es como, ah, ok, niño, ¿no? Así como yo le hago a mis vecinos, ¿no? Que sí, niño, adelante, y le cierro la puerta, ¿no? Pero bueno, ya quisiera yo tener Kotaros de vecinos, ¿no? Bueno,
Por una parte y por otra no, ¿no? Porque, bueno, en cuestiones de madurez estaría bien, ¿no? Pero en cuestiones de todo lo que han pasado, pues no está nada bonito todo esto, ¿no? Dice Iker, qué buen análisis. Gracias, gracias. ¿Es serie para ver con niños? ¿Sado? Dice Sara. Pues yo digo que, ¿qué será? Para mayores de 6 o 7 años, porque a lo mejor no van a entender mucho la situación, pero sí es amigable. Es que hay todo tipo de anime. Sí, luego hay cada cosa. Pero esta sí, es como, les digo, es como, pues ves la parte en la que el niño está, pues expresando los problemas psicológicos que tuvo por maltrato infantil realmente, ¿no? Tiene partes divertidas, eso sí, que tratan de hacerte más amena la situación, ¿no? Pero en sí todas las cosas que va haciendo Kotaro, pues va representando eso, ¿no? El detalle también de verlo ahí es que, pues, ves como todos sus vecinos no la captan rápido, ¿no? Sino que, pues, ahí entre todos lo comentan o van viendo más cómo interactúa con los demás y, pues, ya dicen, ah, ok, puede ser por esto, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte bien fea. De una vez, alerta al spoiler y los dejo que se tapen los oídos si no quieren escuchar el spoiler. hay una parte interesante que tiene que ver precisamente con los pañuelos, ¿no? Y lo mencionamos, lo platicamos el otro día, Daniel y todos, ¿no? Esta parte de los pañuelos es bien fea porque él siempre busca los mejores pañuelos por el sabor, ¿no? Dice, es que este tipo de pañuelos tiene un sabor más dulce, ¿no? Y su vecino era como que, ok, pero ¿qué tiene que ver la dulzura, ¿no? Y después, pues, haciendo o armando todas las cosas que dice y hace, pues se da cuenta de que los ingredientes, como dice Daniel, influían no en lo suave, ¿no? Sino en el sabor que tenían estos pañuelos, porque cuando estaba solo, ahí vemos que sufrió abandono de parte de los padres, pues no tenía que comer, así que pues tenía que buscar qué comerse y pues se empezaba a comer los pañuelos. Después también sacan una partecita en donde pues conoce de plantas, o sea, sabe qué plantas saben bien y qué plantas no, y pues también esa es como que otra alerta, ¿no? De que pues también buscaba qué plantas comerse, porque pues no lo alimentaban, ¿no? Sí, tiene cosas bastante fuertes, lo disfrazan bastante, pero ya al final de los episodios es como que una pequeña reflexión de parte de los adultos que rodean a Kotaro, que van haciendo como conjeturas de todo lo que pasó. Y bueno, pues también dirán, o sea, vive solo y de dónde saca dinero, ¿no? Y pues tiene ahí un benefactor, digámoslo, bastante amable, ¿no? Dejémoslo así porque pues ese es un súper spoiler, ¿no? Dice Sara, la veré con mi niña de 9 años. Sí, está bastante recomendable. Sí, da gracia, la verdad. Hay muchas cosas que hace que sí están chistosas. Pero pues también es parte pues nos ayuda a los adultos, ¿no? También para reconocer ciertas comportamientos que pueden tener los niños, ¿no? No me refiero a que, por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero pues algún niño conocido, ¿no? También si ves el comportamiento que tienen, pues sí es como, pues checarlo, ¿no? Digo, si estás ahí, también no está de más ayudar, ¿no? Y es precisamente también algo que muestran en esta serie, ¿no? Ninguno de ellos tenía ninguna obligación de ayudar a Kotaro, ¿no? Pero, por ejemplo, Karino, que siempre lo veía solo, pues empezó a convivir más con él, ¿no? Lo llevaba a los saunas, ¿no? A que se bañara, porque también Kotaro se quería bañar todos los días y pues Karino le dijo, si vas a bañarte todos los días al sauna, te vas a quedar pobre, ¿no? Porque pues es caro, ¿no? Ese servicio y pues ni modo, ¿no? Él sacrificó esa parte de dinero que pues no tenía mucho Karino, su vecino. Y para acompañarlo, porque pues era un niño chiquito, ¿no? O sea, ¿cómo va a dejar que un niño chiquito ande en la calle a altas horas de la noche y vaya a un sauna solo?
y pues lo acompañó, ¿no? Y así todos sus vecinos, ¿no? Empezaron a interactuar con él y empezaron a ayudarlo. Lo llevaban a la escuela, iban por él, a eventos escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí fue como que toda esa situación. Es una serie bastante, bastante bonita, que pues sí queda el tema abierto, o sea, no está como que terminada todavía la historia, a ver si sacan una segunda temporada. Porque, pues sí, esperemos que pase algo bueno, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues parece que incluso tiene más empatía y ¿cómo decirlo? Capta más las situaciones, ¿no? Kotaro de 4 años que los adultos a veces, ¿no? Cuando tratan con un compañero o con un amigo, etcétera, etcétera, pues no siempre reacciona a saber cómo está, pues su vida, ¿no? Nada más es como que, ah, sí, ¿cómo estás? Bien, ah, ok, ¿no? Y pues no, Kotaro como que captaba ciertas señales de sus compañeros o de sus amigos y veía qué situación realmente estaba pasando, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una de sus vecinas que estaba, pues, pasando por una relación tóxica y pues, digamos, lo que se relacionó, ¿no? Se vio él mismo en una situación en la que tenía que escapar y, pues, le dijo, ¿no? O sea, pues sabes lo que tienes que hacer con esa relación, ¿no? No, pues no sigas ahí, ¿no? Prácticamente le dijo. No les voy a dar el spoiler porque es un spoiler bastante triste, así que dejémoslo ahí, que Kotaro se da cuenta y le da buenos consejos a su vecina. Y en general, se la pasa dándole consejos útiles a los adultos realmente para que pues mejoren su vida, ¿no? Es el grado de madurez que tiene Kotaro, ¿no? Pero también, pues, es al revés, ¿no? O sea, él es más adulto que los adultos, pero, pues, los adultos tratan de que, pues, se comporte como un niño, ¿no? También, porque, pues, está perdiendo todo eso, ¿no? Toda su etapa infantil y pues, sí, jugar y todas esas cosas, pues, no las está disfrutando realmente, ¿no? Está muy recomendable la serie. Sí es para ponerle atención a muchos detallitos y pues también pues sirve que practican, ¿no? para reconocer ciertos detalles con los niños. Y bueno, esta parte con esta serie. ¿Qué más podemos decir? Bueno, es que hay muchas, muchas series y de anime que están muy buenas, pero el problema luego es encontrarlas realmente. hay una que no sé si mencionar el día de hoy o no, porque pues quería hacer como que un especial de este tipo de temática, pero a lo mejor para adentrarnos un poquito estaría interesante. Déjenme encontrarles por acá en la portada. Sí, es un poco fantasioso la situación. Digo, también esto de Kotaro es un poco fantasioso porque, pues, ¿cómo te vas a imaginar un niño de 4 años viviendo solo, ¿no? y que alguien le rente, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver esta serie. Bueno, no es serie, esta es una película. El problema, les digo, es encontrarlas porque, pues, no están en plataformas, ¿no? Ya saben que es cuestión de googlear. Y pues si la encuentras, pues adelante, ¿no? No vamos a dar aquí el consejo de que busquen en los puestos de Indios Verdes, como diría Olaf, ¿no? pero pues esperemos que algún día llegue a plataformas, ¿no? Porque está bastante bonita. Ahí va. Denme un momentito. Ahí está. Ay, luego encontrar imágenes grandes está complicado, pero bueno, ahí está. Esta la quería agregar la próxima semana porque es un tema importante, pero vámonos con esto, ¿no? Estamos hablando de cosas interesantes. Esta película que se llama Orange,
Literalmente es como naranja, pero tiene un porqué, ¿no? No nada más es el título porque sí. Googleenla y va a salir por ahí. Pero estamos hablando de animes y live actions. Hay un anime de esta película que está un poquito más extensa y se pueden, digamos lo que se extendieron bien con la historia y se puede entender un poco más, ¿no? Toda esta situación que pasa con nuestro protagonista. Es un tema complejo, la verdad. Y un detallito, ¿no? Con esta película es que, bueno, si vieron la serie de Alice in Borderland, pues los mismos protagonistas salen aquí. Los dos actores principales pues salen en esta serie, bueno, en esta película. Y bueno, ¿qué tenemos? Nuestra protagonista, pues digamos lo que tiene una vida normal, tranquila, despierta una mañana y pues encuentra una misteriosa carta en su suéter y al abrirla descubre que es una carta que ella misma se envió, digamos lo del futuro, ¿no? Por eso les digo, tiene esta parte fantasiosa, pero es como que, pues, es importante, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta carta, ¿no? Que evite ciertas situaciones porque, pues, ella quiere cambiar lo que pasó, ¿no? Un evento muy catastrófico que pasó. Y bueno, esta carta le va a ir narrando día a día eventos que van a ir pasando, ¿no? Digamos lo que para ella creer realmente que pues, es una carta que se envió ella misma del futuro, pues la empieza a leer, ¿no? Y dice, hoy se va a transferir un nuevo estudiante a tu salón de clases, se llama tal, y se va a sentar a un lado de ti, ¿no? Y bueno, llega el maestro con el nuevo alumno y lo presenta, ¿no? Él es su nuevo compañero, Naruse, y bueno, a partir de hoy va a estar con ustedes, ¿no? Y pues se sienta al lado de ella. O sea, la carta realmente está narrando los días como van a pasar, ¿no? Y pues le va dejando señales. O se va dejando señales ella misma. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? La carta le va dejando señales de qué hacer y qué no hacer. Y por ejemplo, hay un detallito que, digámoslo, no le hace caso, ¿no? Que la carta dice en su primer día, no lo detengan, no dejen que se vaya a su casa. Pero como empiezan a hablarle entre varios compañeros, pues decide, ¿no? Invitarlo a pasear después de la escuela y él primero dice, no, es que no puedo, ¿no? Y como le insisten, pues termina yendo con ellos, ¿no? Y bueno, después de que pasa esta situación, de que va con ellos, pasea y todo esto, pues deja de ir a la escuela unos días. Y cuando regresa, pues ya lo notan un poco diferente, ¿no? Ya no es el mismo, bueno, ya no está tan alegre, tan entusiasta con todas las cosas, ¿no? De la escuela. Y pues ahí vemos que ciertas cosas pasaron en su casa, ¿no? Cosas que le dejaron, pues, cicatrices emocionales bastante fuertes. Y pues en la carta, pues también le van mencionando, ¿no? Que traten de alegrarlo, que traten de jalarlo con ellos, que pues hagan que practique el deporte que le gusta, ¿no? Porque también, pues corre rápido, ¿no? Y pues pueden aprovecharlo a él para meterlo al equipo y todo eso, ¿no? Y pues ahí van, ¿no? Van tratando de jalarlo y de animarlo y etcétera, etcétera. Pero pues, ¿cuál es el tema de esta película? La depresión. Un tema interesante y bastante importante porque, bueno, pues si no hubiera sido por estas cartas, no hubieran detectado todo esto, ¿no? Porque finalmente vemos también una ahí voy, Daniel. También vemos esta parte donde pues nos ponen las escenas del futuro, ¿no? Donde pues todos los amigos se reunieron y están platicando de todo lo que pasó en ese entonces y pues dijeron, ¿no? Oigan, y si tratáramos de cambiar las cosas enviándonos una carta,
No todos, no todos, ¿no? No todos empiezan con eso, ¿no? Pero digámoslo, dos amigos, pues se ponen, ¿no? Se ponen a hacer esas cosas, ¿no? Dice copia de La Casa del Lago. Pues La Casa del Lago es una copia de Il Mare, una película coreana, por si no sabías. Así que, pues, de copias a copias, pues hay copias, ¿no? Y esta está bastante interesante. Les digo, aparte es un anime, y en ese, pues, se expande un poquito, ¿no? Aparte, tratan temas interesantes que no tratan en La Casa del Lago, que es la depresión. Y una depresión severa. Que, bueno, son como. Alertas, ¿no? También que, pues, ¿cómo decirlo? Pues hay que ver, ¿no? Hay que estar atentos también a esas situaciones. Ajá. Vas a sentir el poder de ignorar comentarios, Iker. Y bueno, es una, les digo, película bastante interesante. Pueden buscarla en Google, ya saben. Ahí seguro sale. Tuvo premios ahí por las actuaciones de ellos dos. Y pues les digo, ahí tuvo, la historia es del 2012, para que pues vean quién le copió a quién, ¿no? Háganle cuentas a ustedes, no voy a estar haciendo cuentas con esa película de Il Mare. Por cierto, ya hablamos de ella en alguna ocasión. Cuando estuvimos hablando de remakes y películas originales, que dijimos, a ver, ¿cuál está mejor? ¿Il Mare, la versión coreana, o La Casa del Lago, ¿no? Y bueno, las dos tienen ahí sus partes bonitas, ¿no? Il Mare, por cierto, es del 2000, así que pues es anterior a todo esto, ¿no? Sí, quería recordar, bueno, mencionar esta película, serie, porque pues me pareció una buena historia. Y pues tiene un tema bastante interesante y pues importante, ¿no? Que es la depresión. Depresión por situaciones que pues uno no puede controlar a veces, ¿no? Y bueno, dice Daniel, One Piece. ¿Qué podemos decir de la serie, ¿no? Pues no. La abogada Wu o Shuo, como sea, me gustó más. Pues esa no la he visto bien, ¿tú crees? Y la estaban viendo y yo como que a veces me ponía en el chisme y ahí la iba viendo, pero tengo que verla completa para dar una opinión de esa, ¿no? Lo que vi me gustó, pero no la he visto completa, así que no puedo dar una opinión. Luego hacemos unas recomendaciones de ese tipo. No, 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 no se preocupen. Ah, ok. Después veo completa la serie. La serie. Bueno, ya que está de moda esa pues serie de One Piece, la ventaja es que no necesitas saber cómo va el anime, ni el manga, ni nada de esto, es disfrutable en ese sentido. Van explicando la historia de nuestros protagonistas. Déjenme compartirles la portada. Y ¿cómo decirlo? Pues sí, está amigable. Tiene alguna escenita un poquito con sangre, pero tampoco es así que salpique en la pantalla la sangre, ¿no? Es. Les digo, bastante amable, ¿no? Por ahí tenía yo ya una portada de One Piece, pero creo que ya la perdí. Ah, no es a ver que volverán los Looney Tunes, dice Daniel. Pues no, no necesito saber que van a volver los Looney Tunes. Bueno, vamos a poner cualquier imagen, ya. Voy. Ahí va. Listo. Les digo, funciona realmente ese live action de One Piece porque no necesitas realmente ver toda la serie. Porque, bueno,
El anime y el cómic japonés, el manga, como se le conoce, pues está súper extenso, ¿no? 1000 capítulos. Por ahí, los fans o fanes o fans, como se quieran llamar ustedes, pues sabrán, ¿no? Si siguen la historia o no. A mí la animación de la serie, pues no me llamó la atención, así que no lo vi. Pero salió esta oportunidad de disfrutarlo para todos los que no les guste el anime. Pues ver esta serie, ¿no? Y la verdad está bastante bien hecha. Tiene buenos efectos, no se notan demasiado. Sí hay una pequeña partecita en donde pues al protagonista se alcanza a ver que Luffy trae su cordón en la espalda para hacer los brincos. En una partecita yo alcancé a verlo, no la vi tan a detalle porque pues tenía que ver la historia. Porque no me la sé, así que pues solo la vi una vez, ¿no? No pude ver tantos detalles de ese tipo, ¿no? La ventaja es que no se ve tanto la coreografía también en las escenas de acción. Ahorita entramos en la historia, ¿no? Vamos a hablar primero de esto, ¿no? No se ve tanto la coreografía de las escenas de acción, de esas de que le están pegando y se mata solo uno de los de atrás. O se ven de plano como movimientos de tai chi y esas cosas. aparte de las espadas que se doblan, dice Daniel, Luffy parece Adrián. Adrián era un amigo de nosotros que pues ya también se nos adelantó en el camino. Es como que una buena manera de recordar a este amigo, ¿no? Adrián. Las actuaciones no están mal, la verdad. Vi las portadas de los personajes de la animación y pues siento que pues quedan ahí bien, ¿no? Con los personajes. Sí, tenía que cambiar algún traje y esas cosas, pero es normal, ¿no? También pues las cosas han ido cambiando un poquito con la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿qué más dice aquí? Ah, bueno, ya. Los capítulos. Bueno, al menos en el primer capítulo, que se llama El amanecer de una aventura. A ver, dice Daniel que ponga esta. No. Pues empiezan a contar, ¿no? Realmente, ¿qué demonios es One Piece, ¿no? Ahorita decimos qué es eso. Pero bueno, presentan la piratería, pues como una amenaza al mundo, ¿no? Y la historia comienza 22 años atrás de donde vamos a tener a nuestros protagonistas, ¿no? La Marina, pues está representando al gobierno mundial, que se supone que son los que mantienen a salvo y protegidos a todas las personas. Y pues ahí dicen que con todo el esfuerzo de la Marina, pues tienen ahí al gran rey de los piratas, que es Gold Roger, se llama. Y pues dicen, el reinado de terror termina hoy. Que este mensaje sea muy claro para cualquier tonto que quiera seguir sus pasos, ¿no? Y pues está sentenciado a muerte. Sí, por eso les digo que tiene algunas escenitas de sangre, pero pues tampoco son tan agresivas, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta? Bueno, entre la gente que está presenciando la ejecución, pues comienzan los gritos, y no son gritos de piedad ni esas cosas, sino que pues el rey de los piratas le pregunta, ¿no? Que dónde está su tesoro. Ya saben, ¿no? Típico el tesoro del pirata. Y bueno, Gold Roger había hecho una amenaza ahí al jefazo de la marina, ¿no? Que iba a haber problemas, ¿no? Y bueno, dice, ¿quieren saber dónde está mi tesoro? Bueno, se los voy a decir, ¿no? La riqueza, la fama, el poder y todo eso. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Pues ya prácticamente le está diciendo, adueñese del mar, ¿no? Libérense, mi tesoro es de quien lo encuentre, ¿no? Y pues, ¿qué hace esto? Pues que convierte prácticamente a todas las personas que están ahí y todos los que se enteren después en piratas, porque, bueno, van a querer encontrar el tesoro que, pues, no era cualquier cosa, se supone, según la historia, ¿no? Así que, bueno, ¿qué demonios es el One Piece? Pues es el tesoro, ¿no? El tesoro de Gold Roger. Así que, pues, por eso se llama así.
Y bueno, ya en el presente, pues vamos a empezar a conocer a nuestros personajes. Luffy, que es aquí el que le están haciendo los comentarios, pues es precisamente nuestro protagonista que quiere ser el rey de los piratas. Empieza en una lanchita que se está hundiendo. Y bueno, él menciona, ¿no?, que lo único que necesita para ser el rey de los piratas es una tripulación fiel. Y bueno, su barquito se hunde y pues él se mete en un barril, ¿no? Queda ahí a la deriva. Por suerte o por mala suerte, digámoslo así, pues queda en medio de una batalla entre y otros piratas o unos cazadores de piratas, etcétera, etcétera. Y bueno, él termina en un barco pirata, ¿no? Ahí, digamos, lo que lo rescatan. Y bueno, cuando sale del barril, conoce ahí a un compañero de aventura, un pequeño compañero de aventura también, porque es un niño o joven, por así decirlo. Y bueno, va a haber varios flashbacks en esta serie, porque pues vamos a recordar o ver el pasado de todos los protagonistas y por qué están en donde están ahorita o qué los llevó a hacer lo que están haciendo. Y bueno, capítulo a capítulo vamos a ver eso, ¿no? Y bueno, hace 10 años Luffy, pues era un niño que tenía la ilusión de ser pirata, pero un pirata de los buena onda, ¿no? No de los piratas que se la pasan saqueando y matando gente, ¿no? Él quiere ser de los buena onda, ¿no? De los que piden por favor las cosas. Y bueno. El chico que encuentra en este barco pirata le pregunta, ¿no? O sea, que por qué quiere ser pirata, ¿no? O por qué ser pirata, y pues Luffy le contesta, ¿no? Porque es lo mejor que existe, ¿no? Tienes el viento cuidándote, el aire salado y tu fiel tripulación a tu lado, y nunca sabes qué habrá en el horizonte, ¿no? Y pues simplemente él lo ve como libertad, ¿no? Libertad de hacer lo que él quiera. Hay buenos consejos en la serie, pero tampoco es para tomarlo literal, ¿no? Bueno, Luffy quiere llegar a donde está la gran ruta, que pues se supone que es donde el gran pirata o el rey de los piratas pues escondió su tesoro, ¿no? Pero bueno, también le conocen como el cementerio pirata porque pues ahí pues llegan a morirse todos, ¿no? Por tratar de encontrar el tesoro. Si alcanzan a escuchar a esos niños, por eso les digo que quisiera a mis vecinos niños con la madurez de Kotaro, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le puede hacer, ¿no? Bueno, regresando aquí, pues Luffy se va a empezar a enfrentar con varios piratas y con varias situaciones que pues no son nada pues favorables para él, aunque pues le ve el lado bueno a todo, ¿no? Es lo importante. No se oye nada, eres esquizofrénico, dice Daniel. Tienen suerte de no escuchar los gritos, en serio. Tienen suerte. Y bueno, Luffy tiene una habilidad sorprendente. Y bueno, esta habilidad no es un spoiler, así que vamos a revelar su habilidad, ¿no? Él tiene la habilidad de estirarse, como. Él lo dice como una goma, al menos en la traducción. Pero bueno, es como el hombre elástico, Elastic Girl también. tiene esa habilidad, ¿no? De hacerse estirarse. Y bueno, hay una razón de por qué es así, pero esa sí se los dejo como que para que lo vean. ¿No? ¿No escuchan los gritos, en serio? Ay, no. Es estresante, la verdad. Bueno, termina yendo a una isla, ya que escapó del barco de esta mujer pirata, y pues ahí conoce a un famoso cazador de piratas que se llama Zoro. Y bueno, él pues digamos lo que pues era un cazador también él era un cazador de piratas y pues cobraba las recompensas de las cabezas de los que llevaba, ¿no? O los cuerpos, ¿no? y bueno, en un momento pues se conocen en esa, o se ven, ¿no? En un bar que están en esa,
en esa isla. Y bueno, ahí pues digámoslo, pues Luffy ve, ¿no? Que es un, sí se ven los escandalosos, dice Daniel, ya ves, y eso que el micrófono está aquí abajito, ¿no? Si se escucharon realmente cómo de fuerte gritan, sí, no sé, dice Daniel, dales chocolate y que se conviertan en ratas. Sí, ¿verdad? La famosa poción 86, creo que se llamaba, ¿no? Bueno. Luffy ve que Zoro pues, se pone ahí a pelear con un montón y pues dice, él es un buen luchador, ¿no? Y bueno, Zoro por alguna u otra situación termina siendo castigado y pues es amarrado para, digámoslo, cumplir su castigo y pues que le den su dinero, ¿no? Su recompensa. Y bueno, ahí Luffy quiere entrar porque necesita robarse los mapas para llegar a esa. A donde él quiere llegar, ¿no? Que es la gran ruta, ¿no? Pero necesita esos mapas, así que pues cuando se mete a este fuerte, pues lo encuentra ahí amarrado y pues ahí lo termina liberando, ¿no? ¿Qué más podemos ver? También hay una chica misteriosa que pues se está moviendo, digámoslo, a la par de Luffy, ¿no? Porque ella también quiere conseguir este mapa, ¿no? Pero por sus propios medios y sus propios propósitos, ¿no? Digamos lo que ella tiene una razón diferente para conseguir el mapa. Nami es precisamente ella, que es una ladrona. Y bueno. Por esta cuestión de que todos los tres están en ese fuerte al mismo tiempo, es un fuerte el que se metieron de la marina, pues los tres van a enfrentarse a los marines, ¿no? Van a estar luchando juntos. Y van a escapar juntos también, ¿no? De este fuerte. Desconcentran los gritos de los niños, lo siento. Bueno, así van pasando los capítulos. En el capítulo 2, pues vemos más recuerdos, ¿no? Recuerdos de Luffy cuando ya adquirió sus habilidades, cuando era niñito, y pues va, pues practicando para convertirse en pirata, ¿no? Desde niño quería ser un pirata. Y su mentor, digámoslo así, Shanks, que era un pirata, pero por algo. Luffy quería ser un pirata amable, ¿no? Porque siempre vio a Shanks como un pirata amable, ¿no? Que no se dejaba, ¿cómo decirlo?, desconcentrar, ¿no? Porque él era bastante tranquilo, ¿no? Si lo provocaban y le aventaban botellas o lo ofendían, pues no era esos de que reaccionaban violentamente, ¿no? Sino que, pues sí, ya, ok, tienes un problema conmigo, órale, sí, va, tranquilo, ¿no? Ya. Era como que su calma, ¿no? Que él tenía. Un pirata buen plan. Bueno, ellos ya tienen el mapa, la gran ruta. Ya están planeando ir a buscar el tesoro. Pero bueno, le van diciendo, ¿no? A Luffy que eso solo es un mito, ¿no? Que ningún pirata en 22 años lo ha podido encontrar. O sea que, pues, ¿cómo espera él? El encontrarlo, ¿no? Pero bueno, es su sueño, ¿no? Convertirse en el rey de los piratas. Y aquí manejan mucho eso, ¿no? Los sueños de la gente. Y bueno, aquí vamos a ver cómo van a sufrir altercados con otros piratas. Por ejemplo, aquí se encuentran a un payaso, Buggy, que es el rey, digo, el bufón pirata o el bufón bárbaro o el gran payaso, como él mismo se dice. Y bueno, los tres van a empezar a tener ahí sus aventuras, ¿no? Por el dichoso mapa que, pues, el Buggy también lo quiere. Pero, pues, vemos que este pirata, pues, no es buen plan, ¿no? Porque realmente, pues, va y saquea y destroza pueblos. Y pues, por ejemplo, a Nami dice que ya odia a los piratas, ¿no? El otro, pues, era un cazador de piratas, ¿no? O sea, Zoro. Y bueno, los tres tienen como que diferentes objetivos, diferentes personalidades y diferentes historias como contra los piratas, ¿no? O con los piratas.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Boogie también tiene una habilidad extraña, bastante complicada de vencer, ¿no? Y estas habilidades no solo, no las va a tener solo una persona, ¿no? Sino que vamos a ver que aquí a lo largo de la historia, pues hay muchas personas que tienen ciertas habilidades, ¿no? No se sabe y no dicen en la serie, al menos aquí, si todas ellas, digamos, lo que las obtuvieron de la misma manera, ¿no? A lo mejor en el anime sí, pero aquí no lo mencionaron, así que no le voy a dar, pues más importancia, ¿no? A eso. Digo, porque todos se ven como que son muy fuertes, ¿no? Y dan como que a entender que tienen habilidades superiores, ¿no? Sobrehumanas. No nada más de que sean buenos espadachines, etcétera, ¿no? Sino que se ve que tienen superpoderes. También está como que la historia de ciertas cosas que ellos tienen. Por ejemplo, Luffy siempre está con su sombrero, ¿no? Y no quiere perder el sombrero por nada del mundo, pero pues ese sombrero tiene su historia. No voy a contar mucho de eso, pero sí es como que su personalidad, ¿no? Parte de su personalidad. Una cosa interesante que hicieron con la serie es que hacen close-ups, ¿no? Como las los. Pues como si fuera un cómic, ¿no? O como si fuera el mismo anime. Le hacen un close-up de plano cuando él está haciendo como que su cara de vamos a hacerlo, ¿no? Bien emocionado. O cuando están haciendo como que algo, o diciendo algo muy significativo, ¿no? Y esa es parte interesante, ¿no? De cómo filmaron, ¿no? La serie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Luffy y su tripulación, entre comillas, porque pues ellos no quieren que les diga tripulación, pues llegan después de pues pasar por tantos apuros con otros piratas, llegan a una isla que es la isla Gecko, donde también ponen otro flashback y ponen a un niño loco que se llama Usopp. Y bueno, él siempre está gritando, ¿no? Los piratas ya vienen, ¿no? Los piratas llegaron, o aquí están los piratas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues ya lo consideran como un mentiroso en el pueblo, ¿no? O sea, que también ya tiene ese problema él, ¿no? Usopp, que pues cuando diga algo que sea cierto, no le van a creer, ¿no? Y bueno, tienen que buscar un nuevo barco. Así que pues llegan a esa isla para ver cómo demonios van a conseguirlo, ¿no? Y por ahí dicen algo, un chiste bonito, ¿no? Eso lo copiaron de Pedro y el Lobo, dice Daniel. Pues sí, la verdad, ¿no? y solo dice, ¿no? ¿Cómo cuánto costará uno de estos, pues, barcos, ¿no? Y Nami le contesta, si tienes que preguntar es que no te alcanza, ¿no? y pues sí, ¿no? Y pues Nami, como es una ladrona, pues está planeando cómo van a robar un barco, ¿no? Pero pues Luffy, como es un pirata buen plan, pues digamos lo que no quiere robarlo, ¿no? Sino quiere conseguirlo por las buenas, ¿no? Así como que, oye, ¿me prestas tu barco? Y pues ya, ¿no? Que se lo presten o que se lo regalen, ¿no? Y bueno, ahí les digo, tiene algunas frasecitas interesantes que pues aplican en la vida. Unas que no aplican tanto y unas que no deben de seguir al pie de la letra. Pero bueno, por ejemplo, está el Capitán Garp, que es como que digo, el vicealmirante Garp, que es como que un jefazo, ¿no? De la Marina. Y pues está diciéndole a uno de sus nuevos reclutas, ¿no? Que quiere ser un nuevo, pues un marín, ¿no? Quiere ser un marín, pero su problema es que pasó demasiado tiempo con los piratas, no por gusto, sino porque pues lo capturaron y lo tuvieron trabajando con ellos, ¿no? Si no hacía bien el trabajo, lo encerraban, etcétera, etcétera, pero aprendió a navegar, ¿no? Aprendió a hacer amarres, a cómo dirigirse en el mar y todo esto.
Y pues precisamente le dice el vicealmirante Garp, ¿no? Nuestras experiencias no nos definen, ¿no? Es lo que ganamos y aprendemos de ellas lo que importa, ¿no? Y eso es como que un consejo bastante interesante que nos podemos aplicar en la vida, ¿no? Nuestras experiencias no nos definen, es lo que ganamos y aprendemos de ellas lo que importa, ¿no? Y bueno, ahí van a conocer a Usopp, Luffy y compañía, bueno, su tripulación que no es tripulación, y Usopp pues tiene a una amiga que él dice que les podría ayudar a conseguir un barco, ¿no? Y bueno, ella se llama Kaya, y pues sí, tal vez podría ayudarlos, pero pues está enferma y está siendo protegida, entre comillas, por un mayordomo y sus empleados, ¿no? Que también vemos que tienen ahí como que unas actitudes un tanto extrañas, ¿no? Bueno, para no contarles toda la historia, pues en los diferentes capítulos vamos a ir conociendo el pasado de nuestros protagonistas y también vamos a ver más secretos, ¿no? Secretos que hay del vicealmirante Garp. Y pues de nuevos protagonistas, ¿no? Porque en el siguiente capítulo llegan a un restaurante que se llama Baratie, y pues ahí van a conocer a Sanji, que es un mesero con complejo de chef Michelin, y pues ellos van a llegar, ¿no? Ya saben, ¿no? Llegan con hambre y empiezan a comer y comer y comer, y pues ya cuando les dicen, mesero, me trae la cuenta de dos policías, y pues, pues no tienen dinero, ¿no? Para pagar todo lo que ya comieron, así que pues a lavar trastes, ¿no? Ni modo. Y hay una parte interesante, bueno, hay algo interesante en esta serie, ¿no? Y en esta historia, que bueno, no nos dicen en qué año están, nunca mencionan, al menos en esta serie, en qué año están ni en qué futuro se sitúa la serie. No sé si en el anime y en el cómic lo digan, pero aquí no lo mencionan. Y es que vemos que hay gente que tiene gorras, gente que tiene cosas que se relacionan con la civilización real, ¿no? En nuestro mundo real. Ya saben, ¿no? Hay electricidad y hay cosas así, ¿no? Ahí están las armas de fuego y es todas estas cosas. Dice Daniel, sí dicen, ¿a poco sí dijeron en esta serie? Pues no me fijé, ¿no? Estaba viendo más detallitos, pero yo no me fijé que dijeran, estamos en el año, no sé, 2000 y tantos, ¿no? Y bueno, eso es interesante, ¿no? Cómo está la civilización y pues es como un futuro alterno o un futuro muy lejano donde, no sé, a lo mejor la civilización ya se fue al demonio. Y pues resurgió todo esto, ¿no? De los barcos, los piratas y todo esto, ¿no? Digo, porque hay gente que tiene lentes, hay gente que tiene sus corbatitas y todo esto, y pues sí, es como que, ah, caray, ¿no? Ahora, también existen unos seres más poderosos que son, digamos, los siete guerreros del mar, ¿no? Pues ahí vamos a ver a la participación de uno, al menos en esta temporada. A lo mejor en las siguientes temporadas hagan un poco más, ¿no? A ver, Daniel puso algo aquí. Comienzo de la era del mar, dice Daniel. En 1524 años. Ah. O sea que sería como que un futuro. Así como este mundo acuático, ¿no? De Kevin Costner, donde todo se fue al demonio. A lo mejor, ¿no? Digo. Y bueno, aquí también vamos a ver, les digo, en los siguientes capítulos, los flashbacks de por ejemplo, de Sanji, de Nami, de Zoro, y de cómo llegaron o cómo entrenaron o qué situaciones los llevaron a estar, una con Luffy y otra a ser buenos o malos, o hacer cosas malas para tener un fin bueno, ¿no? Digámoslo así. Pero pues es como que un reflejo, ¿no? Precisamente de lo que decía pues el vicealmirante Garp, ¿no? Las experiencias, ¿no? Las experiencias que todos ellos tuvieron y por qué, pues por ejemplo, por qué Nami era una ladrona o por qué Zoro quería ser el mejor espadachín del mundo.
¿Por qué usaba tres espadas, por ejemplo? Y por qué, por qué Sanji, que era el que se unió con ellos, el chef Michelin, por qué le gustaba la cocina y por qué estaba en ese restaurante, ¿no? O sea, todo eso lo vamos a ver en el transcurso de la serie. Y pues es una serie interesante, la verdad. Es pues amigable, no tiene muchas escenas violentas, así que digan sangre y sangre y sangre. A lo mejor la parte del payaso, pues sí sacaría de onda a los niños, porque pues se ríe y se ve un poco tenebroso, así que los que tengan miedo a los payasos, pues sí va a ser como que quítenme eso. pero ahí en fuera no está, pues es amigable, ¿no? Para los, ¿qué será? 10 años en adelante, porque pues toca esos temas, ¿no? De un poco de violencia. ¿qué más? Pues yo creo que terminamos el programa. ¿Qué más podemos mencionar? Otra serie que haya en Netflix de anime. Pues que hay muchas. Bleach. Uf. Pero es que esa sí es alargarse mucho en la historia. No sé. Vi una película que es digo, esa regresamos a las cuestiones de zombies, pero está saliendo una serie que se llama Zoom 100, que son 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie. Dejen quitar esta portada, porque ya no estábamos hablando de eso. Pero la verdad, Evangelion, vamos a hacer un especial de esa, para que no sea de un especial de 7. De 7 minutos, ¿no? Sí, ándale, la de Zoom 100. El anime es recomendable. La película que hicieron, no, porque cambiaron demasiadas cosas y cortaron cosas que alteran la historia, ¿no? Una, por ejemplo, el amigo, ¿no? Hay un sueño que tiene nuestro protagonista, que es Akira. Y bueno, él quiere tener una cita con una aeromoza, ¿no? Y en cierto momento las conoce, ¿no? Por pura casualidad encuentran a dos sobrevivientes que son aeromozas. Y en la película, este es un spoiler, pero es un spoiler para que vean la diferencia de por qué mejor esperarse a que termine el anime y no ver la película. Es porque en el anime, su amigo le hace señales y hace como que vamos, ¿no? Como, trata de conquistarla, ¿no? Y pues ahí lo anima, ¿no? Para que pues trate de hablar con una de las aeromosas, ¿no? Y él sí se pone bien amigable, ¿no? Con otra aeromosa. No es una serie recomendada para niños, eso sí hay que aclararlo. Pero bueno, él se va con una de las aeromozas y pues sí, Akira se queda con otra, ¿no? Platicando, bastante tímido el cuate, ¿no? Pero sí, al menos entablan en una pequeña amistad, ¿no? Pero en la película, su amigo bien mala onda ve que que Akira está todo nervioso y ¿qué hace, no? Se va con las dos chavas. Ya él lo deja así como que volando en la loma. Y lo juntaron esa parte con otra chica que él había conocido, ¿no? Que lo salvó en una tienda. O sea, son cosas importantes que pues modificaron la historia, ¿no? Que sí son como que no tienen mucho que ver, ¿no? Se hubieran esperado mejor para hacerla cuando ya hubiera terminado todo esto. Porque, por ejemplo, si unos dicen, ah, es que ya vi la película, ¿no? Ya para qué veo el anime. Está el detalle, ¿no? Van a perder gente que va a ver el anime. Pero yo mejor les recomendaría que vean Zoom 100, pero la versión de animación, la versión de anime. La historia está más completa, apenas está saliendo, sí, es un problema, pero la historia está mejor, ¿no? Vemos los traumas que tiene él en el trabajo, y cómo realmente las actitudes que tienen él y su amigo, él, porque él empieza solo, ¿no? A enfrentarse con todo este apocalipsis zombie. No es el típico de que se enclaustra en su casa y trata
de juntar todas las provisiones que pueda para no salir. No, él tiene una lista precisamente de 100 cosas que tiene, que quiere hacer antes de convertirse en zombie. Y los zombies no lo van a detener, ¿no? Si quiere conseguir una pantalla gigantesca para tenerla en en el techo de su casa y jugar videojuegos, lo va a hacer. Si quiere ir por fuegos artificiales y tronarlo, bueno, sí, quemar fuegos artificiales, lo va a hacer también. O sea, él va a moverse como si no le importara realmente exponerse a los zombies, ¿no? Y es la parte interesante, ¿no? Esperemos que sí la terminen y que no sea un High School of the Dead que termina en el limbo, porque pues los escritores de la serie se pelearon y ya no quisieron trabajar juntos. Después, desafortunadamente, uno de ellos murió y el otro pues no quiso seguir la historia y pues ahí quedó. Ahí murió una historia, ¿no? Esperemos que no pase eso con esta serie, porque pues hasta ahorita promete, ¿no? Promete en lo que va. Baki no la he visto. Full Metal Alchemist, luego platicamos de ese gusto, pero de los live action, ¿no? Porque también hay unos live action de Full Metal Alchemist que están interesantes, pero pues ya no nos da tiempo, ya quedan 2 minutos del programa y no voy a extender más porque luego se aburren y se van. Y de Evangelion, yo creo que vamos a hablar de eso próximamente. La próxima semana yo creo que no, porque vamos a hablar de un tema pues bastante interesante, los de Death Note. Uy, sí. Por cierto, ya vieron lo que sacaron en internet, ¿no? Yo por eso les digo que las películas, cuando buscas una película, ya ven que dice, te vas a poner patriota, dice Daniel. Pues igual, ¿no? Vamos a ver, podemos mencionar hacer un especial de películas mexicanas, pero vamos a ver, ¿no? La próxima semana ya es, sí, ¿verdad? Ya quería más o menos en esas fechas. Pues igual nos podemos aventar un especial de películas mexicanas que estén interesantes, ¿no? Vamos a guardar unas de terror que tengo por ahí, que son del cine mexicano, pero del viejito, viejito. Así que pues vemos, ¿no? Pero lo que les decía, ¿no? Siempre que buscan una película, una serie y esas cosas, siempre salen ahí, ¿no? Las reseñas de los críticos, ¿no? Que son esas páginas donde pues les ponen cuántas estrellas o cuántas, pues sí, valoraciones le dan, ¿no? Y son cosas que ya sabíamos, pero son cosas que no aceptaban, ¿no? Pero pues por ahí está la noticia, ¿no? Que dicen que pues cierta página de este tipo pues recibió dinero de un estudio para que comentara bien de su película, ¿no? Y One Piece, por ejemplo, le habían dado un 7 de calificación, y al live action que hicieron de Death Note, por ejemplo, la versión gringa que hicieron, pues le habían dado prácticamente la misma calificación, ¿no? Cuando pues todos los fans de Death Note habían dicho que había sido una basura. Ahí están esos detallitos. Por eso les digo que cuando vean la película, vean más que nada la reseña, ¿no? Si les gusta la reseña, pues vean la película, ¿no? También no dejen que las críticas que se hacen, pues queden así, ¿no? Queden así de que, ay, pues es que dicen aquí que pues no está buena la película, ¿no? Pues eso dicen, ¿no? Eso dicen, tampoco se dejen llevar tanto por esas cosas, ¿no? Vean, por ejemplo, está una película que se llama, una que mencionamos hace tiempo, ¿no? Que se llama La Bahía. Es una de esas películas que son como de metraje encontrado o falso documental, que ya se convirtió como en un género aparte. Y muchos críticos dijeron que había sido nada más un ecodocumental. Y por eso le pusieron bajas calificaciones, ¿no? Le habían puesto baja calificación por eso, ¿no? Porque decían que era un ecodocumental, ¿no? Pero sí tiene parte de ecodocumental, pero tiene partes de terror, ¿no? Y está interesante la película, ¿no? Si no la han visto, pues ahí está la recomendación, La Bahía del 2012.
Pero pues es una de estas, de este género que es de cámara en mano, donde tiembla mucho la escena, ¿no? Para que si son sensibles a los mareos, pues tengan cuidado, ¿no? Pero está interesante porque toca temas importantes, ¿no? Que es la contaminación del agua y pues también cómo los gobernantes pues no aceptan que el agua está contaminada y pues no emiten recomendaciones, ¿no? Acerca de eso, y pues de eso se desencadena una situación sangrienta y bastante, pues desagradable, ¿no? Porque sí sacan escenas bastante fuertes. Cuando hablas del Live ID, pues luego hacemos una película. Una película, un especial musical, ¿no? Pero musical de cantantes, ¿no? Ya hablamos de musical de las de baile, ¿no? Y esas cosas. Pero hay que hacer un especial, ¿no? Déjenme ir anotando, ¿no? Que era un especial de Evangelia, ¿no? Por ahí agregamos otra serie, ¿no? Por si se nos acaba el tiempo y no. Dice Daniel Flashdance. Oh, es que faltaron muchas, fíjate. Pero ya no los quise saturar con ese género. Porque luego les digo, dejan de ver el programa. O ya no comentan nada. Digo, cuando son muchos programas de lo mismo, ya es como que ya luego ya no regresa la gente. Así que pues me esperé tantito para hacer otro especial. Especial musical. Ajá. Estoy anotando todo lo que dicen, para que no digan que no. Mira. Dice un especial de banda de rock, de un anime, ¿no? Que sí se llama Beck. Bueno. Luego hacemos un especial de todas esas especiales que, digo, recomendaciones que están haciendo. Igual vamos agregando algunas más que conocemos para que vayamos completando, ¿no? Los especiales. Yo creo que hacemos un especial de películas mexicanas la siguiente. Yo haré un manga, dice Daniel. Pues bueno. Películas mexicanas para la próxima semana. Dice las fantásticas aventuras de Iker y Ian. Ah, Ilan, bueno, un tributo a su mala suerte. ¿Ahora qué le pasó? Bueno, luego me cuentas por aparte, porque ya se terminó el programa. Qué bueno que estuvieron por aquí. Espero que les haya gustado. Hoy hablamos de películas, no películas, sino series de anime contra live action o live actions, que nada más mencionamos, por ejemplo, Orange. Está muy buena, la verdad, si quieren buscarla. Es una película del 2015, así póngale Orange, película 2015, y pues por ahí les va a salir, ¿no? Si les prefieren el anime, pues adelante. Hay una que dice Orange Película que está en YouTube, pero eso es un resumen del anime, así que pues no lo vean. Y también mencionamos la de Kotaro, Vive Solo, una serie muy recomendable, es familiar, pero que pues toca temas difíciles que a lo mejor si lo ven con un niño de unos 6 años, 7 años, pues sí tendría que explicarle un poquito la situación, ¿no? Aparte, a lo mejor, como tienden a distraerse, no sería como que tan recomendable que la vean, ¿no? Con ellos. A los adultos, por ejemplo, sería interesante que la vean porque toca temas importantes para reconocer síntomas o alertas para el maltrato infantil, ¿no? Y la serie de One Piece, pues bueno, sí está recomendable, aunque no hayan visto el anime y no conozcan la historia, pues ahí mismo les van contando un poquito acerca de todos los personajes. Si cambiaron algo o no, no lo sé, porque yo no vi la serie, el anime. Así que para mí,
Y yo no vi nada de esa historia, me pareció una buena serie. Así que pues sí, está recomendable. Aparte está amigable porque no tuvieron que meter escenas, ni tanta sangre, ni desnudos innecesarios, ni nada de esas cosas, ¿no? Algo que Olaf seguramente lo va a poner triste, pero pues yo digo que está recomendable, ¿no? Así que pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que se la hayan pasado bonito en este programa y que pues dejen ahí sus recomendaciones si quieren, pues que hablemos de algún tema en especial, ¿no? Y sí, pues es de esa página que les digo que pues recibió dinero de un estudio para hacer sus reseñas, pues es Rotten Tomatoes, esta página donde hacen sus reseñas y les ponen tomatitos, o si es fresca o no es fresca la trama no está, dice Iker, o sea que sí cambiaron cosas. Pues bueno, a mí me gustó, ¿no? a ver si después con la otra temporada, yo creo que estaban viendo si funcionaba o no, por lo que pasó con Cowboy Bebop, que pues no funcionó. Estaban viendo, ¿no? Si pegaba o no para hacer más. Esperemos que saquen más, la verdad, que extiendan un poquito la historia, ¿no? Tampoco pueden hacer los 1000 capítulos o tanto que tiene la serie de animación porque pues cuesta mucho dinero, ¿no? Así que, pues bueno, ¿no? Ya saben, Rotten Tomatoes, tomen las opiniones con pincitas, porque pues ahí está, ¿no? La trama es que las frutas, ajá, bueno, ahí está. Yo me despido, nos vemos la próxima semana, yo creo, con un especial de películas mexicanas, que no van a ser ni, o sea, no son de una sola época, no vamos a hablar de cualquier época. Ahí nos vemos. Ya me caloré de aquí, así que adiós.